bos garrona. Euskal Herria bildu taldearen mozinoa, ets e, ikusgai... Itzulpen hau... Euskal Herria bildu taldearen mozinoa, ikusgai egon zen ets maketari buruzkoa. Zarrera registro honegaz, da amazortzeko, aprilaren amazortzekoa. Aurrera, mesedez. Ui, bai, e, ondan hori. E, bueno, pizkatzu bat, ez, ba, kontetako zegaitik jaten dugun mozino hau ona, ez. Ba, bueno, bazetan jaku maketa hau hemen egon zan, e, Durangon, temporada batean, beste leku batzutan bebai egon zan, mundutik bebai erakutsi izan, baina adibidez, nik maketa hau ez tozekule bezikusi. Nire moduan uste dut jente asko dagoela, Eta, de hecho, eske que galdetzen badugu, zema jentek ez dauen ikusi, ba, seguramente hemen esku asko altzauko ziren. Baina, bueno, e, ikusten, dugu, e, ikusten dugu bat dala maketago ikustea, zebenetan, han, egongo edan proiektuaren e, islada da, nahiz eta gauzatze bat aldatu egiten dela, eta kasu honetan aldatzen da nahi zengo zan ETS-ek esan dauela bere, bueno, bere bulegoak edo e, bere eraikin printzipala, ez da durango nipiniko hori zengo da aldaketarik nagusiena, baina bestela ez da aldatu. Eta gaia hau, bueno, e, gu hileak gabizoni bueltak emoten, eta ibili ginen ete zeren atzeti, ba, ete komunikazioko e, bueno, duna egiten, eta bastante mareatu oskuen, ez, gure elburu asan gu joatea maketa hori ikustera, baina esan egon aukerarik, eta erabaki genduen ba, idatziz galdera batzuk egitea, eta sinplak ziren galderak, eh, baina non dago maketa hori. Maketa lutsana Erandioko Eusko Ardenen tailer eta garajeko biltegietan dago. Ze dago. Katalogo kanpo eta mantentzen lan igabe. E ikusterik badago maketa ez. Publikoaren eskura ez. Zelan bideratu liteke e, e, ikusteko eskaera Eusko Jaurlaritzak eskaintzen dituen ohiko bideetatik e, zailburuak aukerarik ikusten du maketa hori durango erakusteko berriro, bueno, maketa hau, jaen berdean egon zen, ETS-eko, bueno, arreta bulegoan, e, bebai egon zen, ba, 2000 da bederatzi daute, eta, bueno, e, azierako proiektuak aldaketa batzu jasan zituen, E, teze, bueno, eta hori, eta bueno, hildo honetan ez daukagu gaur egun beste erakusketa publikorik egiteko hori dizkuspenik. Eta hau sinatzen dau, arantza tapia ota, egi, ekonomia eta garapen azpiegu zailburuak. Eta, bueno, ba, ikusita nahiko zaila dauela, mak eta hau e, guk zuzenean ikustea, ba, esan gendun, bueno, ba, hona da, durangon maketa hau marrirobe erakusteko, eta guazen udal moduan eskaera egitera. E, ni jende asko gaz komentatu dut gai hau, e, jende askok galdetzen dau, azkenean, ba, azken huelteetan e, gai oso potolo da, azken hileetan e, gai oso potolo bat da, ze azkenien durangoren letarkizuna baldintzatuko dau, eta e, zoritzarrez jenteak uste dau, han berdegune bat doala. Eta uste dau ja, ez zela, Han, ba, hori, bostu eta etxe bizitza pilo bat. Eta gero gainera, pues, e, ari gehitu berriako mugiko erdutasunaren aldetik, zelako errepideak egin behar diesen, bueno, azken finean, ez dala jendeak uste eta gureko zauena, dala, benetako Central park bat eukitea durangon. Eta gugure dugune da, jendea, enteratzea, benetan, e, han joango dana. Eta, bueno, guzti hori, e, ba, bueno, bultzatzeko edo jendeak eskubide hori, eukiteko erabaki dugu ba, udal moduan maketa hori eskatzea eta maketa hori durango ere beste behin be. Eta eskatzen dana oso simplea da. Eusko jaldaritzari eskatzen diogu berriz ere maketa herriaren txat ikusgai ipintea. Horretarako eskaera bat bideratuko da oiko bideetatik. Eta hori da eskatzen dana. Besterik ez. Eskar, eskarrik asko, txanda zabalduko dugu. Alderdi popularra? e, parkatu segundu bat, e, e, teknikariak esan dozte da astu indiat e, bolta etenalditik parkatu, eh? e, zuten. Orduen mesedes, mikrofonoa isotzen dozuen momentuen, urreratzeko, ose, bestela ez da etxaku entzuten, ez da, edo oso baju entzuten, entzuten jaku. Beraz, mesedes, albado zue momentu horretan urreratu, bale? asko, parkatu, eh? Bueno, tratamos una solicitud al Gobierno Vasco, desconozco las posibilidades para eso estar al Gobierno Vasco de respondernos, pero no nos parece mal. La verdad es que creo que sí que para la ciudadanía duranguesa, dentro de la posibilidad que pueda haber de ello, sería favorable. Es que recasco, socialista. Es que eh, bueno, coincidimos con parte de lo que se dice en el texto. Creemos que con este proyecto hay mucha confusión de lo que se va a llevar a cabo en esos terrenos y por eso, eh, bueno, y aparte de eso, sabemos que es un proyecto que a día de hoy es obsoleto porque responde a otra realidad, a la realidad que en aquel momento se daba. Dicho esto, bien sabe el partido que propone este texto que en el Parlamento, y bueno, creo que de hecho lo ha dicho la representante, se han hecho repetidas preguntas a la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arancha Tapia, respecto a este proyecto. Y lo que se nos ha trasladado es que ha dejado claro que esta maqueta está descatalogada y es obsoleta. Esto es desde luego lo que nos han transmitido nos lo han dicho bien claro y bueno comprendemos que tiene que ser así porque estamos hablando de un proyecto de 2005. Sí, lo que sí proponemos a EH Bildu es que en el texto se diga lo siguiente y es solicitar al Gobierno Vasco que informe a la ciudadanía sobre las previsiones, planes y proyectos que tiene a día de hoy para el peri del ferrocarril. Nos parece que se acerca un poco más a la realidad y, desde luego, que es más factible, insisto, proyectos, planes y previsiones que a día de hoy se tiene referente a los terrenos del Pérez Ferrocarril. Y más sabiendo que esta maqueta pues bueno está descatalogada e, insisto, no responde a la realidad. Sí es cierto que desde el equipo de Gobierno eh, hemos tenido conversaciones. Con la Consejería y estamos pendientes de realizar eh, diferentes reuniones para tratar estos temas. Pero comprendemos que, que la ciudadanía tiene derecho a saber eh, qué es a día de hoy lo que el Gobierno vasco tiene pensado llevar a cabo. Escarre Cascom, Sí, bueno, eh, eh, bueno, nosotros creemos que hay que ir un poquito más allá, incluso. Eh... Como se ha dicho, es un proyecto del que han pasado eh, más de 10 años desde de su aprobación inicial, y, pero que este equipo de gobierno ha aprobado definitivamente el pasado febrero. Entonces, eh, sí, es un proyecto desfasado que se ha aprobado el pasado febrero. Entonces, no entendemos la lógica de aprobar un proyecto desfasado. Un proyecto eh, urbanístico basado en el modelo de la burbuja inmobiliaria, es decir, eh, más cemento y más ladrillo. Y además, esto se ha hecho sin la más mínima información eh, a la ciudadanía, sin ninguna participación de durangueses y duranguesas y sin preguntarles cuáles son las necesidades del Durango de hoy o qué quieren para esos terrenos. Creemos que hay que sacar a la calle el debate e informar eh, de cuál es el proyecto que han aprobado, eh, recordemos, el pasado febrero. ¿Qué cambios hay respecto al proyecto inicial? ¿Qué va a pasar con el edificio de la sede de Euskotren que no se ha construido? ¿Y qué va a pasar con la entrada eh, a la estación que estaba planteada a través de este edificio? ¿O qué va a pasar con unos 5.000 metros cuadrados de centro comercial que han corrido a la misma suerte? Creemos que tienen que explicar a la ciudadanía cuál es la situación de todos los terrenos. ¿Cuánto va a costar la operación? Pero sobre todo, creemos que han de preguntar a la ciudadanía eh, qué quiere la ciudadanía para estos eh, terrenos. Hay que consultarles, consúltenles. Eh, creemos que hay que abrir foros de participación donde los durangueses y las, y las duranguesas decidan sobre el uso, de, eh, recordemos, en torno a 60.000 metros cuadrados de suelo público en el centro de Durango, la mayor operación urbanística, pues probablemente de los últimos eh, 100, 200 años, tranquilamente. Eh, creemos que hay que salir a la calle, que hay que preguntar qué opina la gente sobre esto. Tienen que estar informados y tenemos que saber. ¿Qué opina la ciudadanía? ¿Qué quiere? ¿Qué se necesita en Durango? Eh, han de explicar eh, este equipo de gobierno. Creemos que ha, ha de salir a la calle, y ha de explicar a la ciudadanía, a la gente de la calle, cuál es su proyecto para estos 60.000 metros cuadrados que han aprobado el pasado febrero. ¿Si es realmente el proyecto obsoleto que dicen? ¿Si hay cambios? ¿Qué cambios hay? ¿Qué negociaciones han tenido con eh, Euskotren Videsarea, ¿Qué dice el convenio que han firmado? O cuánto nos va a costar. Por ello, eh, queremos proponer que se añada un segundo punto a esta moción, que diría lo siguiente: el Ayuntamiento de Durango se compromete a abrir foros con la ciudadanía y los agentes sociales a fin de informar sobre el proyecto de ejecución del peri aprobado, el convenio de colaboración con ETS Area y para preguntar a las y los durangueses cuáles son sus propuestas para los terrenos del peri ferrocarril. Al final de este proceso. ...se realizará una consulta eh, popular para decidir los usos de estos terrenos. Eskerri que Casco. Eskerri que Suri, eh, EAJ. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Eh, lo primero, bueno, eh, hacer mías también las palabras de la portavoz del Partido Socialista... ...y bueno, pues eh, incidir también que es importante que el Gobierno vasco... ...sobre todo nos enseñe qué es lo que tiene proyectado... A día de hoy o para el futuro en ese, en ese peri y no eso que ya se ha quedado obsoleto. Entonces, insistir en las palabras que hemos dicho y nos digan, por favor, si, qué opinan de lo que les hemos propuesto. Y luego, en segundo lugar, y por contestar un poquito al portavoz de RIAR en Escúbida, eh, dice que debemos de ir a explicar a la ciudadanía qué, qué es lo que hemos aprobado, qué planes hemos aprobado. Bueno, yo le invito a que se siente con la ciudadanía cuando vayamos a hacerlo, porque está claro, evidentemente, si uno no va a la Comisión de Urbanismo, yo puedo entender que no se adquieran conocimientos de urbanismo, pero bueno, puede uno formarse en ello yendo también a la Comisión y, desde luego, eh, no se ha aprobado ningún plan definitivo el otro día. Una cosa es un convenio urbanístico y otra cosa es el plan del PERI. Entonces, bueno, puestos a hablar, no digamos mentiras, digamos verdades, y si no entendemos del tema, pues a lo mejor mejor no decir nada y así no metemos la pata. E, bukatzeko, ba, gogoratu EH Bilduri esan, ia e, ja, ba, gure aldaketak edo gure proposamenak orne dago esan, seguretzako bai da garrantzitsua, ez ekarri egiteko pentsatu zena eta egingo ez dena, baizik eta zer daukaten buruan egiteko etorkizunarako. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, txanda izteko EH Bildu? Bai, ez togu ikusten zebeldu dauen maketago e, oza, durangora ez ekarteko, e, bueno, gaztelera zirakarriko dut, si esken que no se entendido algo. ¿Dónde se encuentra esta maqueta? O sea, que yo sepa, sigue. La maqueta se encuentra en los almacenes y talleres, o sea, de los talleres y cocheras de Euskotren de Luchana Erandio. ¿En qué estado? Está descatalogada y sin mantenimiento. Descatalogada, no obsoleta. Eh, bueno, eh, ¿ve la consejera alguna opción de mostrar de nuevo la maqueta? Ya estuvo expuesta, papá. Pa, pa. En este sentido, no tenemos a día de hoy previsión alguna de, de llevar a cabo. Una nueva exposición pública. No tenemos intención. ¿Es posible? Sí. Entonces, eh, aquí lo que decimos es eh, que esta maqueta está descatalogada y no obsoleta. Que lo que está obsoleta es el proyecto. Que nos guste o no es lo que está aprobado a día de hoy. Eh, una cosa más, que llevamos años pidiendo, ¿qué miedo hay? eh, ¿qué de veces hemos dicho? Bueno, pues si hace falta cambiar el proyecto, lo hacemos con el plan general, que se supone que lo estamos trabajando ahora. Eskubide, jendeak, eskubideadeko jakiteko benetan, han ser egingo dan, eta ondo esan da, otzaian, aperde bat usan, eh, re, o sea, hemen durango, netez eusko jatlaritzan, azken finan, seri dekotxegu beldurra, akele tememos, Vamos a pedir esta maqueta, eh, se limpia, se le quita el polvo, no sé de qué manera estará, no nos la han dejado ver, o sea, por mucho que lo hayamos intentado, pero aquí pone que está descatalogada, no, está obsoleta. O sea, que, que se puede pedir en eh, una exposición que venga esto, eh, se pone la maqueta en condiciones y lo que está aprobado, quitando dos cosas y una de ellas es eh, el edificio de Tese y posiblemente la siguiente, ojalá sea, lo de la parcela de la iglesia. Pero hasta ahí. Todo lo demás está igual, nos guste o no. A nosotros no nos gusta. Me parece que lo hemos dejado bastante claro. Entonces, lo que pedimos es claro, simplemente, que se traiga esa maqueta. Así de claro. Es eh, que recasco, Sartuco, Recuerdo que en la primera intervención he manifestado unas. Postura favorable a la moción como venía presentada, eh, con la duda de cómo había la posibilidad o no de que el Gobierno Vasco pudiera atender a la petición. Entendemos que la petición redactada en la forma que se está proponiendo, pues quizás sea más acorde. Entiendo que no cambia mucho el sentido de, de lo que de alguna forma queremos facilitar a la ciudadanía, que es la información más actualizada posible de cara a que tengan conocimiento de esa situación y por nuestra parte nos gustaría que quede aclarado si esa petición eh, esto ya quizás es una cuestión técnica si esa petición eh, el grupo proponente no la admite si solo queda una moción para votar o si eso se convierte en una alternativa es un tema técnico que ahora mismo desconozco cómo queda gracias que ustedot chandarekin tu eta beharrekoak espadires Bon, a ver, nino, nire proposamena da, la galdera eginda berzelan geratzen den asuntoan, nire proposamena da aurrekoan moduan jarraitzea txandagaz, eta txandan espada argitzen, ba, txanda amaituta, eta boskatu baino lehen, noski, argitzea momentu batean. Bale? Ba, txandar jarraitzeko, alder sozialista. Eskerrik asko, bueno, decir que, desde luego, No interpretamos que el Gobierno vasco tenga ningún miedo a exponer la maqueta. Lo que el Gobierno vasco dice es que esa maqueta es obsoleta y no tendría ningún sentido, ningún sentido exponerla, ya que no se corresponde con lo que se va a llevar a cabo. Eso es lo que nos han trasladado. Desde luego que real no es y sería engañar a la ciudadanía exponiendo esa maqueta, o por lo menos a errores. Visto que no se admite la propuesta que hacemos, eh, la planteamos como moción alternativa, en donde eh, solicitamos al Gobierno Vasco que incorpore, a la, perdón, que informe a la ciudadanía sobre las previsiones, planes y proyectos que tiene a día de hoy para el peri del ferrocarril. Casco. Casco suri eh, sí eh, bueno eh, es fácil mmm, atacar con eh, faltas de respeto personales a, a las personas pero más fácil es eh, defender eh, lo que crees con, con hechos y con datos y los hechos son en que son que, que sí efectivamente no voy habitualmente a las comisiones de urbanismo pero curiosamente sí estuve en una comisión el pasado 10 de agosto, donde se tenían que haber dado explicaciones sobre este proyecto y donde no vi a la portavoz del PNV y que se suspendió por falta de quórum, y tras la cual, sin ninguna otra explicación, se hizo una aprobación inicial del convenio, sin consultar con la ciudadanía y sin informar a nadie, ni a los partidos políticos, ni a los durangueses y duranguesas. Dicho esto, y desde mi ignorancia, eh, Ratificarme lo que he dicho porque el, eh, en el boletín oficial de Vizcaya del pasado 27 de febrero podemos leer que eh, el Ayuntamiento de Durango, mediante resolución de 14 de febrero de 2018, ha aprobado definitivamente el proyecto de reparcelación del área del suelo urbano no consolidado de uso predominante residencial al que me refiero, Peri 1 Ferrocarril. Con lo cual parece ser que, que ni soy tan mentiroso ni me invento las cosas. Y que eh, podemos seguir mezclando conceptos, diciendo que los demás mienten, que no van a las comisiones y que no saben de lo que hablan, pero la realidad es que los datos están ahí y lo que queremos es que se expliquen a la ciudadanía. Que los durangueses y duranguesas sepan exactamente qué tienen, qué se va a hacer, qué se propone, pero sobre todo y por encima de ello, que se les pregunte qué quieren, qué necesitan para estos terrenos. Porque el ayuntamiento es la máxima representación de la ciudadanía. Y en un proyecto tan importante no les podemos dejar fuera. Es que Ricasco. Es que Ricasco, Suri. EAJ. Muchas gracias. Eh, habla de faltas de respeto a aquel que ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el propio. Bonito, bonito ejemplo. Segundo, eh, yo no tengo la suerte o desgracia, según se mire, de estar liberada. Yo tengo que trabajar de lunes a viernes. Y hay veces que no, puedo, que no puedo venir a alguna comisión. Entonces, creo que decirle a alguien que no ha estado sin saber siquiera, sin molestarse siquiera en saber si ha estado trabajando o no, eso sí que es una falta de respeto. ¿Eh? Porque yo no estoy liberada y usted sí está liberado. Por cierto, cobrando aquello que se aprobó con nuestros votos, no aquello que promulgaban. ¿Eh? Puestos a contar, contémoslo todo. Segundo, yo entiendo que si uno no conoce los términos los pueda mezclar. No los hace queriendo. Mezcla. Y no dice la verdad desde la ignorancia. Entiendo que se mezcle una, un proyecto de reparcelación con un proyecto de urbanización. ¿eh? Proyecto de reparcelación con proyecto de urbanización. ¿Qué es lo que está usted haciendo? Está mezclando una cosa con otra. Estamos mezclando una cosa con otra. Desde el desconocimiento, perfecto. Pero no mientan ni engañen. Y sobre todo, no hablen de faltas de respeto desde la más absoluta falta de respeto a nadie. Porque algunas y algunos no estamos liberadas ni liberados. Trabajamos y en agosto también trabajamos. No tenemos liberación para venir aquí a una comisión de urbanismo si a veces no es posible. Y a veces pedimos horas para venir incluso a los plenos. Y esperamos a aquellos que no pueden venir a tiempo porque respetamos a aquellos y a aquellas que trabajan. Entonces, está muy bien hablar y hacer demagogia, pero hagámosla con la verdad. Y si no conocemos la verdad porque no controlamos los términos, nos callamos. Y así no metemos la pata. Es que es ricasco. Eskerrik asko zuri. Txanda izteko EH Bildu? Bai, e, alde batetik esate eskubidaren puntua onartzen dugula, eta bueltatzea maketara, e, gaia hori dala. Esatea, maketak erakusten dauela, aprebatuta dauena. Osa, la maketa nos enseña lo que está aprobado. Entonces, decimos, bueno, lo que adia doi está aprobado. Aki, en Durango, no en el gobierno vasco. E, eta, bueno, esaten duguna da... Que al final solicitar al Gobierno Vasco, bueno, esa eh, moción alternativa que al final habéis hecho, que dé las explicaciones oportunas. ¿Pero qué explicaciones? Me parece que, por un lado, se os ha olvidado una cosa muy importante, que es fechas, o sea, fijar un plazo. Pero bueno, que en este caso no es el Gobierno Vasco quien tiene que dar explicaciones, sino que el Ayuntamiento de Durango. Y a día de hoy sigo insistiendo: lo que está aprobado es lo que esa maqueta nos enseña. <laughs> Eso es, es más, lo dice hasta el presidente del PNV de Durango, que le saqué un pantallazo de lo que ponía en el Facebook. O sea que, que simplemente pues es, es lo que está aprobado, nos guste o no. Ahora parece que se quiere cambiar o no, no lo sabemos. Es lo que está aprobado y lo único que se está moviendo. Así que lo que pedimos es claro, que esa maqueta se exponga en Durango. Nada más. Bueno, vais es qué ricasco. Lengua eh, en Moduan de Cogus. Mosiño bi, irakurriko dut puntua, boskatu horretik esan nahi dut. Bosgarren puntuan gagoz, Euskal Herria bildu taldearen mosiñoa ete, eparkatu eh, egon zen ETS-eko maketari buruzkoa, sarrera registro honegaz 2000 amazortzikoa, aprilaren amazortzikoa, eta aurrekoan moduan, lehenengo ordezko mosiñoa boskatuko dugu, eta ostean jatorrizkoa. Bale? Eh, esan dau bai, ez onartu eh, indabela eurek, osea, barneratuta dago jatorrizko mozinoan está está se ha incluido en la moción original. Eso he entendido yo. Bai, bai, es que es idaskarije con duda jarri nau, Atento, vego ni bisu, eh? Bueno, esan bezala orduan, barriro bezango dut. Jatorrizko komo deko eh, EH Bilduk arukestutako testua, gehi eh, eskubideak barneretutakoa. Eta horrez komo bat daukogu. Eta beti egiten hori dugun moduan, lehenen ordezko emozioa boskatuko dugu, eta ostean jatorrizkoa. Bale? Argi dau? Bai? Benga ba. E, ordezko emozioaren alde, EAJ, alderdi sozialista eta alderdi popularra, jatorrizko emozioaren alde, herriaren eskubidea, eta EH Bildu, barriro beboskatu behar da, e, ordezko alde, EAJ, alderdi sozialista eta alderdi popularra, jatorrizko alde, Errean eskubidea eta EH Bildu